extremismo islámico. Ahmes, diputado conservador de 69 años y padre de 5 hijos, fue apuñalado el viernes mientras se reunía con sus electores en una iglesia metodista de Leigh-on-Sea, a unos 60 kilómetros al este de Londres. 2:36 PM. Creo que hoy es la primera noche en la que vamos a viajar a un crucero. En el puerto de Cádiz, en España, hay un crucero. En ese crucero está trabajando Micaela Gómez, que está en vivo con nosotros. Hola, Mica, ¿cómo te va? ¡Buen día! Hola, muy buen día, ¿cómo están? Muy bien. Dije todo bien, hice una buena introducción. ¿Estás arriba del crucero? Bueno, sí, estoy arriba del crucero, así que ahora les voy a mostrar. Pasa que ahora se ve todo blanco, pero sí, estamos llegando al puerto de Cádiz. De hecho, todavía no llegamos porque es muy tempranito, así que no estamos todavía anclados, estamos adentrándonos, digamos. Bueno, ¿cuándo volvieron a navegar los cruceros? Porque no hace mucho, ¿no? No, depende un poco también las compañías navieras y las normativas de cada país, si permitían o no el ingreso de pasajeros extranjeros por mar. Los cruceros de la compañía en que yo trabajo empezaron en agosto de este año. Y bueno, con mucho protocolo, mucha norma, pero ahora recién, poco a poco, están incorporando más navíos. Recién en el verano europeo, que ya pasó, ¿no? En el 2021, uh-huh, digamos. Oíme, ¿y qué itinerario tiene este crucero en el que estás? Bueno, este tiene, sale desde Génova, Italia, pasa, uh-huh, por 3 puertos de España, que es Barcelona, Málaga y Cádiz, Lisboa, y me salté uno que es Marsella, Francia. Bien, oíme, ¿cuánto dura el viaje? Bueno, es un itinerario de 9 días para los pasajeros. Ellos pueden subirse en cualquiera de los puertos que mencioné anteriormente y bajarse en cualquiera de los puertos que deseen. Actualmente es un itinerario de 9 días y hay pasajeros de portugueses, hay franceses, hay italianos y en menor medida españoles. No tanto, pero hay poquitos españoles a pesar de que tienen 3 puertos de España. Oíme, me hiciste la aclaración de que el itinerario es de 9 días para los pasajeros. ¿Para ustedes de cuántos días? Sí. De toda la vida, no, mentira. La verdad es que para nosotros en principio tenemos un contrato de 3 meses. Los contratos generalmente son de más tiempo, pero con el tema del COVID se ha un poco achicado esta situación porque, bueno, nosotros también tenemos protocolos y muchas reglas que cumplir a bordo. Entonces, en principio es de 3 meses y en caso de que la situación mejore y demás, se puede extender a 6 o a 5, depende cuando estés finalizando. La compañía te manda una nueva notificación y te pregunta si lo querés extender o no. Oíme, ¿y el viaje este se está haciendo con protocolos? ¿Cómo es viajar ahora en un crucero? Sí. Bueno, actualmente se están escuchando un ruido porque está estacionando. Bueno. Estacionando. Actualmente tienen protocolos para subir dentro del barco una prueba de antígenos, para bajar una prueba también de antígenos. No pueden hacer excursiones, es decir, que no pueden hacer excursiones por libre. Ellos vienen al barco y tienen que estar directamente todas las excursiones con una excursión contratada del barco de momento. Es decir, no pueden bajar solos. Uh-huh. Y las excursiones que se hacen del barco tienen, bueno, un bus aparte en cada uno de los puertos, los tratan de hacer en el sistema burbuja para que ni siquiera nosotros los tripulantes, como los pasajeros, entren en contacto con nadie del exterior, por decirlo así, durante el itinerario, por supuesto. Claro. ¿Y adentro del crucero no se usa mascarilla o sí? No, sí. Adentro del crucero se usa mascarilla. De hecho, yo ahora, para poder hablar con ustedes y salir sin la mascarilla, estoy en el área de fumadores, que es el único lugar donde me permiten estar sin mascarilla, aunque estemos al aire libre en los lugares afuera del barco, tenemos que usar la mascarilla y los pasajeros también en todo momento, en todo lugar, así que eso es una regla obligatoria. Y a nosotros nos testean cada 2 días. ¿A ustedes los testean cada 2 días, dijiste? Sí, nos hacen un test COVID cada 2 días y bueno, si da negativo, genial, y si da positivo, y ahí están, pero también, Héctor, tenemos una especie de reloj. A ver. O sea, ahí lo muestro. Sí. Este reloj tiene, de alguna manera, por decirlo así, un chip que rastrea los contactos
con los que estás o estuviste durante el tiempo que estés a bordo. Lo tienen los tripulantes y lo tienen los pasajeros. Entonces, si hay algún caso positivo que se detecte, uh-huh. lo primero que hacen es ver en el sistema los contactos estrechos que tuvo esa persona positiva y los aíslan, en caso de que no sean positivos, los aíslan igual preventivamente. Acá hay uno de los pisos, que es el piso número 8, que está de alguna manera reservado para las cuarentenas de esta situación, ¿no? Che, qué bárbaro. ¿Y cuánta gente? No, sí. No sé si tenés el dato, si me lo podés dar, pero digo, volvieron los cruceros, como vos decías, hace un par de meses. ¿Cómo está la capacidad o la venta de tickets, digo, en función a la comparación pre-pandemia? Mirá, todavía los barcos no están llenados, o sea, no están llenos con el aforo al 100%, es decir, que de momento, por ejemplo, este barco en que yo estoy actualmente sí. tiene una capacidad de 6.200 pasajeros, pero actualmente hay 2.700, y de alguna manera es a propósito, ¿no?, que no lo llenan al tope, a 100%, por esta situación de COVID, y también para que no se amontonen dentro del barco en las áreas comunes. Así que esa sería la situación ahora, y bueno, nada, cumpliendo reglas, yo creo que se han vendido muchos cruceros porque la gente hace un año y dos años no han tenido la posibilidad de hacerlo, incluso los que ya tenían el crucero contratado los tuvieron que cancelar. Claro. Y se los han pospuesto de manera indefinida hasta que las situaciones estén dadas. Y bueno, pero la gente, la verdad, tiene muchas ganas de vacaciones. Y este verano que pasó europeo, bueno, hubo mucho turista y mucha gente con las condiciones y restricciones que hay, pero sí, hay turismo, digamos, en esta situación. Obvio que en un ratito te vamos a hacer caminar y que nos muestres lo que se pueda. Pero Paula, mi compañera, te hace preguntas. Dale, Paula. Mica, quería saber si los turistas respetan justamente estas condiciones, la utilización del barbijo, si se tienen justamente que aislar, lo cumplen, ¿cómo está el ánimo de la gente respecto a estas medidas que, bueno, son restrictivas, pero para proteger a todo un contexto también? Exactamente. Sí, la verdad es que lo cumplen sí o sí. Cuando en algún momento alguien no lo cumple o anda caminando sin la mascarilla, tenemos la obligación de darle una y decirle que por favor se la coloque. Pero sí, porque una persona que no cumpla ya de alguna manera hace que todos estemos en un gran problema. Así que estamos como un poco rígidos con los protocolos, con ellos y también a nosotros mismos, ¿no? Que nos hacen cumplirlo con la pulserita y demás. Claro, pero por ahora todo, digo, viene bien, ¿no? Es esta vuelta a la nueva normalidad. Entiendo que había mucha ansiedad por parte de los pasajeros y que ahora lo están cumpliendo, ¿no? Volver a viajar. Exactamente. Y bueno, de momento lo que quieren los pasajeros es que se pueda bajar por libre las excursiones sin que tengan que contratar sí o sí una excursión aquí en el barco. Eso es como de alguna manera un poco la demanda que ellos tienen ahora. Todavía no lo hacen porque depende de las restricciones de cada país. Por ejemplo, Italia no deja bajar gente por libre, claro. Pero España sí y Portugal sí. Pero para tener un protocolo y un criterio en común de todos, lo que hacen es directamente se ayornan a las normas de Italia y dicen, bueno, para todos no, hasta que todos los países no tengan la misma libertad, no lo vamos a permitir para ninguno de los itinerarios que esté en el paquete turístico. Sí, bueno, necesitamos que camines. No sé si te tienes que poner mascarilla para moverte de ahí. Espera, voy a ponerme mascarilla hasta donde no puedo. Estamos en un crucero, le cuento a la gente que nos mira en vivo, 3:45 de la mañana, están llegando al puerto de Cádiz, este crucero en movimiento, Micaela Gómez nos lleva a pasear por el mundo. Bueno, esta es la costa, son las 7:30 de la mañana, pero es de noche. Claro, porque ya es otoño, ¿no? Por eso antes era de día ya esta hora. Claro. Y a las 8:30 recién está amaneciendo. Bueno, ahí lo que se ve, esa es la costa de Cádiz. En este momento estamos entrando exactamente a lo que es el puerto. ¡Qué excelente! ¿Qué temperatura tendrás, Mica? Mira, ahora está bastante fresquito porque hay vientito y es
bastante de mañana, pero yo creo que debe estar haciendo unos 14, 15 grados, no mucho más. Che, el grueso del el grueso de los pasajeros están durmiendo, ¿no? Ahora. Sí, tal cual. Sí. Todos los que están viendo en este momento, voy a poner la mascarilla con las dudas, son digamos, compañeros, ¿no? Son gente de la tripulación que está realmente trabajando. Y bueno, acá están los botes a la vida. Bien. Excelente. Y bueno, las puertas. ¿Qué tiene el crucero? ¿Qué hay adentro del crucero, digo, para entretenimiento, por ejemplo? Bueno, tenés teatros, tenés un teatro particular, grande, muy grande, uh-huh. Tiene dos funciones, para que no se acumule la gente. Lo que están haciendo ahora es hacerles de alguna manera que saquen un turno online y van en varias tandas. Después, lo que tenés es mucha agenda, cada día cambia bastante, y lo que tenés es, bueno, clases de zumba, clases de pilates, clases de yoga, algún tipo de entretenimiento de show, como por ejemplo algún tipo de humor, también tenés, bueno, algunos números de participación con la gente, que les hacen hacer juegos, y el que gana, no sé, se gana algún regalito, alguna gorra, alguna mochilita de lo que es el navío. Así que esas son por ahora las actividades. También ahí tenés noches de temáticas, tenés noches que son de gala, uh-huh. Una noche en itinerario, después tenés una noche que es de blanco, una noche ochentosa y así. Sí, está buenísimo. Así que hay... Está buenísimo. Sí, la verdad es que la gente se copa bastante con esas cosas y lo cumple, y todo el día de blanco están todos de blanco y así. ¿Cuánto cuesta un viaje de estos, por ejemplo? Y mira, actualmente depende el itinerario y el lugar. A ver si se ve ahí adentro un poquito, si llegan a ver. Sí. Esta es la parte de los pasajeros y esto es un barcito. ¿Sí? Yo en este momento le cuento a la gente que no puedo entrar porque no tengo el uniforme de trabajo, así que solamente en esta parte. Pero bueno, más o menos cuesta, dependiendo, entre 600 y 1.000 dólares, dependiendo de la cantidad de noches, dependiendo de los países. Creo que este crucero está en eso, y depende de cuándo lo compras. Si lo compras con más anterioridad, te sale más barato, y bueno, si lo compras más sobre la fecha, más caro. Para la gente que nunca viajó, ¿tenés, con ese dinero está todo incluido? Sí, en este navío sí, depende de cada empresa. Lo único que no tenés incluido es un paquete de bebidas de alcohol, que bueno, en el caso de que quieras consumir algún tipo de alcohol, ya sea cerveza o algún cóctel y demás, tenés que comprarlo aparte por los días que estás, o bien comprar día a día el que va, ¿no? El cóctel que quieras tomar. Claro. Pero sí, después tenés incluido un desayuno buffet, todo buffet, y a la noche una cena en un restaurante, que hay, se te asigna un restaurante distinto, y vos puedes bueno, ir a cenar. Y después también tenés restaurantes temáticos, hay uno mexicano. Uy, qué bueno. Hay uno, sí. Pero creo que los temáticos no están incluidos en el precio, a menos que, bueno, vos lo puedas solicitar expresamente y se te haga un pack especial para que puedan ser incluidos. Mira, acá están todos los motores, les voy a mostrar. Ay, 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 a mí me da una impresión, ¿qué quiere que te diga? Impresionante. Mica, quería saber cuál es tu función, tu trabajo dentro del crucero. Bueno, yo principalmente estoy en el área de shop department, que es la parte comercial que tiene el crucero. Cada crucero, además, bueno, es una ciudad todo esto. Imagínense que somos a bordo 1.000 tripulantes, ¿sí? Y el resto pasajeros. Y yo lo que me encargo principalmente es de atender a la gente en un comercio para comprar regalitos, souvenirs, así que estoy en atención al público en la parte de shop. Y bueno, en lo que respecta a mi trabajo, estoy trabajando cuando navega el barco, bueno, ahora no, porque estamos entrando a puerto, y cuando entramos a puerto no abrimos las tiendas porque cada tiene una regulación especial, cada país, y solo se puede vender productos en cuando estás en mar, no cuando estás en puerto. Así que trabajo de noche, 7 horas, y los días de navegación, que nos tocan días de navegación entero, todo el día. Como un shopping en ese sentido, si lo quieren comparar. Dios mío, ¿cuándo volvés? ¿Vas a venir para Argentina? Ah, no sé si para Argentina. Yo vivo en Rumania, le cuento a la gente, sí, así que voy a volver para Rumania. Me acuerdo. Ahí. No, porque te iba a manguear algo del shop, una fragancia, algo. Ah,
Bueno, después te vamos a hacer un regalito donde lo hago llegar cuando vaya a Argentina. ¡Qué barbaridad! Sí, vamos a ver cuando Argentina. Claro, porque hay un vos barco decís... que va a Argentina, pero bueno, de momento los cruceros, por lo menos de esta compañía, están suspendidos en Argentina porque Brasil no permite el tránsito de forma de turistas argentinos. Entonces, de manera tal que los barcos en esta temporada que se viene, el verano que se viene en Sudamérica, en Brasil y en Argentina, solo los cruceros van a estar, por lo menos de esta compañía, que es MSC, van a estar en Brasil, haciendo de alguna manera itinerarios de cabotaje. Así que este verano no voy a ir, por lo menos que, bueno, tenía intenciones de ir con él trabajando. Nos perdimos el regalo. ¿Qué dice Paula? Mica, esto lo respondés si vos querés. ¿Puede ser que vi un anillo de casamiento? Sí. Quiero saber si se puede saber cómo es la vida estando casada, estando en pareja y a la vez trabajando dentro de un crucero con lo que vos contabas que, bueno, justamente se hacen los contratos por 3 meses y demás. Sí, bueno, mirá, yo en mi caso debo decirte que yo soy una afortunada porque yo estoy trabajando acá porque mi esposo trabaja acá. Entonces, de alguna manera, estamos los dos juntos trabajando acá. Y no se hace tan pesado, ¿no? Que la vida a bordo sea distinta. Obviamente tiene muchas reglas, es muy distinta de lo que es la vida en tierra, pero al estar los dos juntos acá se hace mucho más llevadero. Nosotros somos una excepción. Aceptan parejas, depende del departamento, depende de la compañía. Así que nosotros tenemos la suerte y la bendición de estar juntos trabajando y no sufrir la separación que sufren otros tripulantes por varios meses de su familia para poder venir a trabajar. Perfecto, muy bien. O sea que está bueno trabajar con la pareja, decís vos. Sí, o sea, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero también es como que de alguna manera sos un equipo en absolutamente todo, en la vida, en el trabajo y bueno, trabajar acá el día a día, cabeza a cabeza, de alguna manera nosotros nos da apoyo, ¿no? Porque trabajar acá, lejos de tu familia no es fácil, pero al estar él acá, de alguna manera es más ameno, tengo alguien con seno con él, duermo con él, entonces es mucho mejor que estar sola. Es verdad. No, digo, te estaba preguntando, sí. Viste que a veces hay mucho mito alrededor de trabajar con la pareja. Hay gente que te dice, no, yo con mi pareja no trabajaría. Y no lo sacás de ese lugar, ¿eh? Mirá que conozco. Sí. O sea, tienen sus contras, pero bueno, también hay que saber diferenciar, ¿no?, lo que es el trabajo de lo que es la relación en sí. Y bueno, nosotros de manera nos estamos llevando súper bien, en el trabajo tenemos, bueno, un ritmo distinto de lo que es en la vida particular, y aparte no, estamos trabajando el uno al lado del otro, no es que trabajamos en el mismo barco y distintos lugares, no, es trabajar el uno al lado del otro y bueno, con las cosas buenas y las cosas malas, es un equipo, un team en todo sentido. Claro. Che, excelente. La verdad, te queremos felicitar, Mica. Gracias por estar con nosotros, por regalarnos esta posibilidad de estar viajando en el crucero con vos. ¿Cuándo tenés pensado entonces volver a Rumania? Bueno, cuando se me termine el contrato de los 3 meses, tengo que ver si estamos en condiciones de renovar o no. Cuando digo en condiciones, digo si estamos con ganas, energía, porque acá trabajas a diario, no tenés día de descanso, no es que tenés vacaciones. Durante lo que dura el contrato, trabajas a diario sin un día de descanso. Así que luego de que... Sí, la idea ahora es con ganas de renovar, así que no sé, esperemos que principio del 2022 o marzo, por ahí, más che, o menos, bárbaro. Volvemos a Rumania. Tengo una curiosidad, ¿y en la casa quién dejaron? ¿No dejaron un cuidador o algo? No, porque nosotros estábamos viviendo con la familia de mi esposo, así que nada, como es muy grande la casa, quedó la parte que usábamos nosotros vacío, pero bueno, nada, la idea es que bueno, cuando volvamos, justamente si se puede irnos solos a vivir, mejor, y si no volveremos, pero sí, igual generalmente no pasa nada, o sea, tenemos un la casa al lado de mi casa está vacía y no pasa nada, nadie... No hace falta un cuidador que controle la casa todo el tiempo, con que haya vecinos que sepan que la casa está vacía. Si ven algo extraño, directamente llaman a la policía ya, pero no hay que tomar tantos recaudos en ese sentido en Rumania, es más tranquilo. ¿A quién le manda saludos de Argentina que pueda estar mirando? Bueno, les mando a mi familia y a mis amigas, a mi papá también y a la familia de mi papá, y los invito a todos a seguirme en las redes. Yo soy una argentina en Rumania en Instagram, aunque ahora me vine a trabajar acá unos meses, así que ahí les voy a ir mostrando.
Y también en YouTube, donde nos despertamos hoy, donde nos despertamos hoy en YouTube, o lo buscan en Instagram y ahí también tengo videos. Y bueno, próximamente voy a subir más videitos de cómo es la vida a bordo y demás, porque bueno, nosotros estamos recién embarcados, por decirlo así. Me gusta mucho tu canal de YouTube, donde nos despertamos hoy. Así que dale, subí contenido que te va a ir bien. Exacto, y ahora nos despertamos en un crucero. Por así eso. Que justamente a eso se refería el nombre del canal. Métele con todo. Gracias, sí, Mica. Gracias, chicos. Beso un beso enorme. Chao, chao. Ahí estaba Micaela Gómez en vivo en el crucero llegando al puerto de Cádiz. No, yo le preguntaba de trabajar con la pareja porque hay gente que te dice, yo con mi pareja no trabajaría. Te digo, la tribuna está dividida, el mundo está dividido en dos grandes grupos. No sé cuál es tu opinión, no sé qué dirá tu pareja, pero digo, tenés un montón de gente que te dice, no, yo trabajar con la pareja, no, lo peor que hice fue trabajar con mi pareja, me fue mal, no pude, no sabía cuál era el límite, se mezclaba todo el trabajo con la pareja. Y después tenés un montón de gente que como Micaela, te dice, no, todo lo contrario, qué mejor que trabajar con tu pareja, que sos un equipo, que es alguien que conoces. No sé, me gustaría escucharlos a ustedes o leerlos en arroba canal 26, o si que me escriban directamente en arroba Héctor Locutor OK y arroba Héctor Locutor OK. ¿Tiene opinión formada, Paula, sobre trabajar con la pareja, sí o no? Yo soy Team Micaela Gómez, ya te digo, sos un equipo en todo sentido, está buenísimo, le pones onda, le pones humor, la rutina, esto de estar, no sé, de que te invade la rutina, de que se confunden las cosas y todas esas cosas, depende de las personas. Pero la verdad que no, para yo estoy consternada, la verdad, con este tema. ¿Consternada no es una palabra, o sí consternada? No, consternada para bien y consternada para bien y para mal, porque bueno, respecto a lo que me preguntabas de mi pareja, pudo cambiar de opinión, tenía una opinión muy, muy mala acerca de trabajar con la pareja y ahora está completamente arrepentido. No lo etiquetes, no es mala o buena opinión, tenía una opinión formada. ¿Cuál era en el caso? ¿Cómo sabes vos? No, porque cualquiera de las dos, que no lo conozco tu pareja, pero cualquiera de las dos que haya tomado, no es ni buena ni mala, es la opinión que tenía. ¿Cuál era la opinión que tenía? No, tenía una mala opinión al respecto, como que era terrible, era el fin del mundo trabajar con su pareja, que no, que se mezcla perdóname, todo. Perdóname, no es una mala opinión la que tenía. Del otro lado hay un montón de gente que te dice, yo me llevo súper con mi pareja justamente porque cada uno tiene su mundo laboral. Una mala opinión, que era mala la opinión. Veía muy mala la situación, eso quiero decir. Después, bueno, era su opinión, claramente, no la vamos a etiquetar ni en bueno ni en malo. Pero, decía como, no, parálisis total trabajar en pareja. Pero bueno, después se fue dando cuenta que no es así y que se puede ser súper feliz, reírse. Cambió de opinión, tu pareja, cambió de opinión. Sí, ¿convencido claro, o porque no le quedó otra? No, convencido, absolutamente convencido. Sí, sí. Bien, bien. En un rato vamos a seguir charlando de estos temas que nos competen a todos. Y dice Manu Martín. Héctor Gabriel Rossi, nos vamos para Bélgica, porque en el ATP 250 de Amberes, Diego Schwartman tuvo un debut soñado.